Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Laupet, me alegra mucho que estés viendo este video porque eso significa que tienes un gato en casa y por ende me imagino que tú eres su esclavo. En mi video pasado te hablé acerca de todas las recomendaciones que debemos tener para prevenir la ansiedad en perros después de la cuarentena, una situación que puede afectar a nuestros perros y nuestros gatos. Es por esto que el día de hoy los protagonistas son nuestros gaticos, porque aunque no lo creamos, nuestros gatos también van a pasar por una situación de cambio, porque ya no vamos a estar todo el día, las 24 horas en nuestra casa. Y por si no lo sabías, los gatos son animales neofóbicos, es decir, que le tienen fobia a las cosas nuevas, y un cambio de rutina como lo va a hacer después de la cuarentena cuando volvamos a nuestras actividades diarias va a ser una situación nueva que va a desencadenar estrés en nuestros gatos. Aunque la dependencia y el apego se presenta en menor frecuencia en los gatos a diferencia de los perros, es importante que tengamos unas recomendaciones en cuenta para evitar que nuestros gaticos pasen un mal rato. Si tienes un perro y no has visto mi último video donde te enseño cómo prevenir esa ansiedad después de la cuarentena, puedes verlo acá. Y también te invito a que te suscribas en la parte de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y seas el primero en verlos. Lo primero que te quiero contar son los principales signos de los que debes estar atento por si tu gato presenta. Los gatos son animales que intentan esconder al máximo lo que están sintiendo por miedo a demostrar sus sentimientos. Es por eso que debes estar muy pendiente de todos los comportamientos y los signos clínicos que presente tu gato. En caso de que estos signos se vuelvan algo crónico, es decir, que empiezan a presentarlos con mucha frecuencia, es importante que acudas a tu veterinario y que consultes con un experto en comportamiento, porque como te conté al inicio, esto puede desencadenar un gran estrés en los gatos y el estrés puede desencadenar una serie de patologías y alteraciones en nuestro mi niño. Algunos de los signos clínicos más comunes que empiezan a desarrollar los gatos cuando están pasando por una situación estresante son exceso de vocalizaciones o de maullidos, falta de apetito, anorexia o pérdida de peso, hay un exceso de acicalamiento. Debes tener en cuenta que es completamente normal que los gatos se acicalen todos los días, pero tú más que nadie conoces cuándo esta conducta está siendo excesiva, porque esta es una manera en que los gatos intentan desestresarse y demostrar su inconformidad. Y también está mostrar otras señas de incomodidad, como por ejemplo orinar por fuera del arenero. Si empiezas a identificar alguno de estos signos en tus gatos y adicionalmente se relaciona con que empezaste nuevamente a trabajar, a salir de casa como lo hacías normalmente y ya no estás pasando tanto tiempo en casa con ellos, puedes empezar a implementar algunas de las recomendaciones que te voy a dar a continuación para que reduzcas ese estrés. Lo primero es que hagas a tu gato parte de tu día. En los momentos en los que estés en casa, aprovecha al máximo para estar con él. Puedes levantarte un poco más temprano antes de ir al trabajo para dedicarle tiempo, consentirlo, cepillarlo y jugar un poco con él para que él sienta que le estás dedicando tiempo. En estos momentos puedes utilizar catnip, que es esa hierbita que les encanta a los gatos y puede ser una excelente opción para que se sienta bien. También te recomiendo, al igual que en los perros, utilizar juguetes dispensadores de comida para que ellos tengan que hacer un esfuerzo físico y mental para conseguir ese alimento. Los gatos normalmente, cuando están en naturaleza, tienen que conseguir su alimento por medio de esfuerzo, tienen que trepar, saltar y cazar para conseguir el alimento de todos los días. Pero nuestros gatos tienen ese alimento a disposición, no tienen que hacer ningún esfuerzo ni físico ni mental, es por esto que para ellos se le vuelve algo rutinario. Así que es una muy buena opción que en los momentos en los que vayas a salir de casa, le des a tu gato un dispensador de comida para que él se entretenga durante horas y horas. Este es el momento ideal para que empieces a analizar qué tan enriquecido está el espacio de tu gato. Si a ti te gustaría quedarte solo en casa, tal vez quisieras tener diferentes opciones y recursos para divertirte. Ahora que pasamos más tiempo en casa, nos podemos poner en los zapatos de nuestros gatos y entender que queremos tener nuestra casa lo más adecuada posible para nuestra diversión. Pero como siempre he dicho, lo que nos gusta a nosotros o lo que le gusta a un perro no es lo que le gusta a un gato. Así que algunas de las opciones que te voy a dar le van a encantar a tu gato. Si antes de pronto no nos habíamos preocupado tanto por el bienestar y el entorno de nuestros gatos, creo que este es el momento para hacer algo por ellos.
Algo que les encanta y que es muy fácil proporcionarles es poner una hamaca, una silla o un espacio cerca de una ventana donde ellos puedan tener acceso y visualizar todo lo que hay en la ventana. Ojo, es muy importante que todas las ventanas y los balcones de nuestra casa estén protegidos por una malla para que no pongamos en riesgo la salud de nuestro gato. Así que puede ser una excelente opción ponerle un espacio donde él pueda acceder a una ventana, porque una ventana es como un televisor para los gatos. Ellos pueden divertirse horas y tardes enteras mirando por la ventana porque van a ver diferentes presas, van a ver pájaros, mariposas, insectos, incluso pueden ver otras personas pasar y se van a enriquecer de diferentes olores y sonidos que van a ser muy enriquecedores para él. Sabemos que los gatos son animales mucho más fáciles de complacer de lo que pensamos, porque solamente con una bolsa o una caja puede ser un mundo de diversión para ellos. Así que te invito a que también seas creativo. No necesariamente necesitas un super gimnasio lujoso, sino que con cajas de cartón y con creatividad podemos hacer diferentes espacios para que nuestros gatos se diviertan. Este es el momento de pensar también si tu gato tiene rascadores, si los utiliza y si le gustan, porque hay muchos gatos que tienen muchos rascadores alrededor de su casa, pero la verdad es que estos no les llaman la atención o no están en los lugares de su preferencia. Así que tómate también el tiempo de adecuar ese espacio, de ver si tu gato utiliza sus rascadores, si tiene suficientes y proporcionale espacios donde pueda desarrollar sus conductas naturales. A todos los gatos, sin importar su edad y su raza, les encantan los lugares altos, así que también puede ser una excelente opción que tú le brindes un espacio donde nadie más tenga acceso, donde tu gato pueda saltar, trepar y descansar. Otra opción que puede funcionar muy bien, que le va a gustar a tu gato mientras tú no estás en casa, es hacer un juego mediante un circuito de premios escondidos. Puedes dejar en diferentes lugares de la casa sus snacks o premios favoritos para que mientras él esté solo en casa y la esté recorriendo, se encuentre con diferentes premios que van a hacer su tarde deliciosa. Y lo más importante es que aproveches esos espacios en los que sí vas a estar con él. Cuando llegues de trabajar o de hacer tus actividades, préstale muchísima atención para que puedas compensar el tiempo que no estuviste con él. Espero que te haya gustado este video y que estas recomendaciones ayuden a mejorar tu relación con tu menino luego de que no estés en casa. Si actualmente estás presentando una situación o tienes algún problema de comportamiento con tu gato, recuerda que puedes escribirme al número que aparece acá abajo para programar una asesoría comportamental personalizada conmigo, donde te voy a brindar las bases y juntos solucionaremos el problema que tengas. Recuerda suscribirte en la parte de abajo donde dice suscribirse para que nos veamos en otro video. ¡Chao, chao!